parece un Lesnar. No los conoció los Lane. No, Leyland. Con Y. Los he visto, son de la época de los Bertos, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Quedó alguno tirado por la calle. Ingleses. Acá llegaron muchos micros. Inclusive. Eso es Leyland, los transformaron a corriente. Andaban con dos antenas tocando en los cables arriba y con eso se propulsaban con corriente. Tenía una salida, como que si vos no te agarraban en el colectivo, te tiraba al piso. Y después trajeron otra invención más, que era un corrugado de goma en el medio. O sea, a ver, el micro como que le cortaban la parte de atrás, lo último, justo lo último, y después agarraban otro micro y le cortaban justo la parte del chofer de adelante, ¿no? Bueno, y eso lo unían con una plataforma redonda que llevaba adentro, y por fuera toda una cosa de goma que cubría, que no entraba ni aire ni viento ni lluvia, guardaba la temperatura, todo, pero permitía que se quebrara cada vez que iba a doblar. Entonces era un chorizo larguísimo. Era un colectivo sumamente largo. Tú te sentabas en el asiento trasero y eran dos micros para adelante para poder ver al chofer allá. Sí. Y eso andaba por las calles de Montevideo. Ojo, Rusia. Sí, cerrada. Rusia lo tuvo durante años. El mismo. Acá algunas líneas de colectivo, como el 59 o algunos coches de 152, tienen colectivos articulados también. Son Mercedes-Benz con así articulados. Oh. Ajá. Nada, tiene también una especie de corrugado de plástico para que nadie se caiga en el medio de los coches. Claro, claro. Y perfecto, lleva el doble de capacidad de gente. Y es el mismo chofer. Ahora, es un motor combustible, ¿no? Sí, de combustión interna gasolero. Oh, mira. Eso sí, son recorridos en que no tienen ninguna dificultad para doblar, porque el problema que tienen esos colectivos es que cualquier recorrido con mucho auto estacionado, con mucho curva, se complica, no tiene tanta maniobrabilidad. Claro, pero sin duda. Así como la subida se queda. Y hace lo que puede. El mío tuve que frenar atrás de un auto y tuve que arrancar de primera. Lo llevo 40 parejitos. Y yo lo voy a tener que llevar a menos. Ahí se me quedó de vuelta. Ya.
habían empezado a comprar un par de unidades eléctricas, 100% eléctricas. Y una maravilla, viste, un silencio, una salida, una motorización re parejita. Obviamente que sin humo, sin sonido de motor, nada. Sí. Usaban la pandemia. No sé qué habrá pasado que la sacaron de circulación. No las estoy viendo más, esos coches. Sí, acá pasó, acá pasó exactamente lo mismo. No sé si con alguna. Problema con las baterías, peligro de incendio, no sé. Mira, acá por lo general, durante muchos años, si te hablo de muchos años, capaz que vos eras chico, siempre trajeron ómnibus de prueba eléctrico. Nunca quedaron los. Y los hicieron trabajar, o sea, las marcas que prestaban los ómnibus, que quedaban dos, tres ómnibus que quedaban en este barco, y salían en la televisión como gran novedad, ¿va? Y trabajaban un tiempo. Y yo supe andar en moderno. Totalmente. Sentías que estabas en Barcelona, más o menos. Claro, te sentís que estás en otro país. Un andar totalmente distinto. No es el típico andar de colectivo, motor, gasolero, que a medida que va pasando los cambios es un tirón que casi te tira. Si vos vas parado te tira la mierda. Sí. Viste cuando arrancas el bondi a fondo, con casi automática. Antes era mil veces peor porque iban con el cambio. Pero aún así sigue pasando. Entre cambio y cambio pega un tirón de la SoundCloud. Bueno, este Leyland viejo que nosotros te nombramos, tenía eso. Era eléctrico y no había cambio, no había nada. Era un freno enorme, el tipo ponía la pata arriba de esa planchuela y el acelerador más grande todavía. Y cada vez que el tipo lo metía a fondo, vos sabés que pegaba un tirón y toda la gente se movía las cabecitas para. No, buenísimo. No sé el voltaje que usaban. Eso no te lo sé decir. Porque iban con, ya te digo, con esas varas largas, que yo dije antena, ¿verdad? Iban tocando en esos dos cables que iban arriba, que era la polaridad. Ah, sí, ya sé, no lo sé. Trolley. Sí, se llamaban así. Trolley, al menos acá llegaron. Claro, trolebús. Acá llegaron como nombre, como trolley. Así como estás nombrando, yo cuando fui a Grecia, Atenas, estaban en el mismo tipo de colectivos. Me llamó la atención porque estaba enganchado como si fuera un tranvía. Ajá. Con cables de cobre que van por arriba. Claro. De resortes y dos fierros que van para arriba. Exactamente. Están tocando como un subte. Exactamente. Pero no tienen más batería, es corriente directa. No. Sí tienen. Te explico por qué. Porque en algunas partes se corta. Exacto. Se baja el guarda, y tira, porque llevan unas piolas que entran en dos redondeles que son como viste donde la cinta de tu cortina que reparaste la vez pasada. Sí. Bueno, recogen esa piola de la misma manera, ¿verdad? Se la chupan la piola. Entonces se baja el guarda y le hace señas al chofer por los espejos que ya bajó las varas, ¿verdad? Que arriba tienen unos ganchos. Tienen unos ganchos como si fuera un anzuelo con la punta hacia abajo. Entonces el tipo tira la piola y engancha esa vara en un gancho.
engancha la otra vara en el otro gancho. ¿Ah? Todo lo que tenía esa piedra de larga se reduce a meterse en ese cosito redondo, que es igual como el que te chupa la cinta de la cortina en tu cuarto. Bueno, y se van a batería hasta la próxima toma de corriente. ¿Entendés? O sea, de pronto hay, bueno, hay, bueno, hay dos cuadras, y ya enseguida ya está la toma. Pero andan con batería. Me llenó de interrogantes, de preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa si el colectivo tiene que ir por otra calle o por otra? sí, claro. Claro. Porque cuando el fierro deja en contacto con el cable, no tiene más energía. Van con esas baterías monstruosas. Ya está todo pensado. Pero, sí. Tienen margen de seguridad. Claro, tiene un margen, tiene autonomía esas baterías para poder mover. Está muy cercano a la tranvía tradicional. Y sí. La única diferencia es que tiene ruedas y no tiene batería. Exacto. Sí, claro. Está toda la ciudad conectada con bienes. O sea que cuando Argentina empieza con el tema del fútbol, le va muy bien. Y nada, se hace muy fuerte en lo que es el transporte ferroviario, tanto sea por arriba como por debajo. El subte es una gran solución. Claro, pero en el Uruguay no se puede. No. Tenemos todo roca abajo. ¿Ustedes tienen tierra? Bueno, lo que pasa es que debe ser mucho más costoso. Debe de ser, no, pero hay máquinas que te perforan una montaña de punta a punta. Sí, tienen problemas, ¿ah? Y hacen túneles de piedra. Sabes que es el famoso gusano. Yo viajé en el tren de Italia, de alta velocidad que van a 350 kilómetros por hora. Italia es toda una accidentes geográficos de piedra. No ves una llanura ni de por casualidad. Está todo piedra, un poquito de tierra para arriba. Y yo no te puedo explicar la cantidad de túneles para meter la autopista que hicieron. Es un túnel atrás del otro. Qué bárbaro. Hicieron así toda la autopista. Es una autopista de tres manos de ida, tres manos de vuelta, elevada, porque como son montañas, en algunas partes que son bajas, tuvieron que hacer estructuras de hormigón, y todo con túneles por el medio de la piedra, y lo hicieron, por ahí va el ferrocarril y pasa la autopista. ¿Era? No es nada. Sí, bueno, no sé. Acá con el tema de la roca, años atrás que no existía ese tipo de máquinas excavadoras, decidieron declinar, bajaron los brazos y se terminó. Pero claro, tal vez hicieron ahora que existe esa máquina. Ahora que existe esa máquina, tampoco le sirve al Uruguay. Porque no necesita esa infraestructura. Argentina sí, tiene mucha gente moviéndose. El Uruguay de repente vas caminando por la primera avenida 18 de julio, ¿sá? Un domingo, y de repente no ves un alma, loco.
ves un perro que está comiendo de un tacho de basura, no hay nadie. Me parece que no se justifica hacer tremenda obra de ingeniería para tan pocas personas. Exacto. No tiene sentido, con las calles alcanza y sobra. Ya está. Acá tenés 2,5 millones de tipos en, ¿qué será? 400 kilómetros cuadrados. No menos. 150 kilómetros cuadrados. Mucha gente muy concentrada. Sí, es. Y las autopistas no dan abasto. Vamos a la Panamericana, General Paz. Día laboral, tipo 7, 8 de la mañana y totalmente colapsado. Che, Lalo. Eso que está diciendo Pancho. ¿Qué pasa con...? Porque vos estás cerca del interbalneario, o sea, vos estás cerca de la interbalnearia de Avenida Italia en continuación. ¿Cómo está de tránsito? Porque como dice Pancho, la Panamericana, yo sé que se pone hasta las manos. Pero, ¿cómo está lo nuestro? La primera hora de la mañana, sí, hasta las manos. Cuando la gente se va a laburar, o sea, 6 de la mañana, 7 de la mañana, lleno de agua. En la tarde está bastante quieto. Ajá. Pero después, cuando son las 6 de la tarde, otra vez. Es un botellamiento de auto de la puta madre. Ah, mirá. Entre la mañana, entre las 6 y 7 de la mañana, que toda la gente se va a laburar. Así que entonces, así debe estar la Rambla también. ¿Ves? No, la Rambla de acá, está. No sé dónde me metí, no sé si me abre esto. No, guarda. Estos dos no funcionan, Lalo. Ay, qué problema que tenemos. Tengo un montón de auto atrás, la puta madre. Esto es un pa' auto nomás, la puta. A ver si puedo salir acá con todos esos autos. Vamos a seguir, Lalo. Y estamos buscando todos los autos. La General Paz tiene 5 carriles de ida y 5 carriles de vuelta. Por algo es la más ancha del mundo, ¿no? No. Sí, es. La avenida más ancha del mundo es la avenida es una autopista. Tiene como 8 carriles de ida, 8 carriles de vuelta. Ah, y de ancho será 600 metros. Acelere nomás que ya salí. Tiré todos los autos para atrás. Me enganché todo y lo tiré todo para atrás. Pero boludo, tenía potencia el camión. No te perdés nada, loco, ni aceleres porque... Cuando llegues acá, otra de las misteriosas. Bueno, aquí hay un zafre, ¿eh? Ah, no, es un control. Fronterizo. No te puedes poner dos peajes en 200 metros. La bocina hace eco en el techo. Poco, no como el túnel, pero hace. Es un control que no controla nada. No me pidieron ni los papeles del auto. Nada. Están almorzando, los pibes. Tenía curva, no me dio cuenta. Cuidado, ¿no? Curva a la derecha y curva a la derecha. Y está rota la calzada. Qué bien hablado, ¿no? La calzada. No, costa de loco. Acabo de ver personas sobre la acera. ¡Ah! La acera, Dios mío. Qué carretera. Espérame. Che, hablando del mapa, viste lo que es, ¿no? Está bueno. Yo estaba recontra enojado con Lalo. Lalo, es una mierda. Que tienen los árboles eso que parecen cartelitos, que no sé qué, no sé cuánto. Lo arreglaron. Para la 1.48.
Sí. Para la 1.48, con la ayuda de Sí. Esto es una delicia. Yo con el Rey Sadler ese que te pasé, se ve impecable. Tengo que usar el por Dios. Y que no lo ha probado Pancho. Dios mío. ¡Ay, mira a Pancho! No te puedo creer. ¿Dónde estás, Pancho? ¿Atrás mío? Sí. No. Bueno, pasame y mirá el camión que llevo adelante. Pasame. Soy yo, boludo. No es Francisco. No. Que no se vaya, pero... Sí, llevo un árbol. Tiene un árbol dibujado. Sí, pero quiero que lo vea, Francisco. Dale, metele. Sí, el camión sí. Ah, se fue. Justo tuve que volar. No te puedo creer. Sí, pero el tipo de dibujo era exactamente el mismo. Yo no sé por qué tiene ese dibujo ahí. Ese dibujo es, ya te digo, porque es una aplicación que tengo acá en el celu para un poquito. Todavía no la quité. Pues yo no la sé manejar bien. La que la maneja es Rocío. Se llama Árbol Family. Sí. Vos, por ejemplo, entras. Estás medio boludo un día, ¿viste? O yo que senté. Entras ahí y te logueas. Y buscas tu. Se llama tu apellido y empezás a armar tu árbol, ¿va? Armás tu mamá, tu papá, tu tía, vas a poniendo adentro de cada globito, ¿va? De cada ramita vas poniendo tus familiares y de repente hay gente que entra y dice que es Matt también de apellido, pero viven en Alemania y dicen, claro, pero si fulano de tal era casada con sultano y vivían en Argentina, ¿no serán? A ver, y van y ponen ahí, ¿viste? Y la gente sigue agregando y llega un momento que las coincidencias pasan de ser coincidencias a realidad. ¿Ah? Bueno, es como un buscador genealógico de... Tremendo. Es tremendo. De las familias que se fueron dispersando. Exacto. O sea, tenés que poner unos datos personales, nombre, apellido, fecha de nacimiento. Es si arrancás jugando, pero terminás en algo con un valor impresionante. Lo inventaron los mormones. ¿Ah? Esto. Y lo manejan los mormones. Y lo que hoy, ¿no? O sea, mucha información. La chequean y la ponen ellos inclusive, así que hay un par de datos importantes. No, importante que se van hasta el 1000, bueno, llegó al 1700, 1800 llegó, o 1700, no, tengo que preguntarle, Rocío. Llegó hasta esa fecha, loco. No, te sorprende, ¿eh? Y un poco que te asusta también. Porque podés encontrar un montón de gente por el tiempo. E inclusive, bueno, los que están conviviendo en la era. Pero así, después de 25 años, fue que me encontró mi hermano desde Inglaterra. Claro, y yo no sabía nada, pero no solo tengo un hermano. Es un hermano en Inglaterra. No, él me encontró. En realidad, te explico, una hermana de él, de otro matrimonio, encontró lo que él estaba buscando, que tenía un hermano en Uruguay. Y fue y le dijo,
Entonces agarró y dijo, bueno, vamos a ponerle más datos. Y empezaron con más datos. Y bueno, realmente era yo. Pero te cuento algo, no solamente tengo un hermano, tengo una hermana también. No, no, increíble. Las fotos de mí. ¿Lo sabías? Yo sabía de mi hermano. Yo sabía de desde los 14 años que tengo un hermano extraviado por ahí. Cuando tuve cerca de 31, 32 años, se me dio por empezarlo a buscar con el tema de internet. O sea, cuando arrancó internet, más o menos tenía esa edad, yo creo. Recién arrancada la internet, empecé a buscarlo, y a buscar, y poner, armar foros, porque te lo tenías que armar. En aquellos momentos no tenías esas herramientas. No, olvidate. Era imposible. Y nada, la sorpresa de que justo... ¿Te pudiste contactar, un mensaje? Sí, no, estamos en contacto. Sí, me mandó un video ahora él. Dice, es un video que yo ya hice. ¿Es parecido a vos físicamente? ¿O nada que ver? Físicamente sí es parecido. Los ingleses son medio copiones. No, lo que pasa que él no es inglés. Él es español, todos son españoles. Lo que pasa es que él se fue con 7 años de edad a Inglaterra. Es más, se olvidó de hablar español. Sí, tiene adquirida la cultura inglesa. Exacto. Y nada, me habla en inglés. Pero una de las cosas que le asombró, que la hermana tiene ojos celestes grisáceos. Él también. Y yo también. Como que en la genética. No sé, hay algo que. El gallego Alfonso, que era mi viejo, nos pecó. Así que somos tres hermanos. Sangre, ¿no? Y escúchame, ¿tienen son edades similares, son un poco más grandes, son un poco más chicos? Ellos son un poco más grandes. O sea que nacieron antes que vos. Sí, claro. Tu viejo puso la semilla antes. Puso la semilla en España antes de venirse. Y está. Aparentemente brotaron, pero en distintos lotes. Sí, en distintos lotes. Por eso te digo, podés encontrar algún tío, podés encontrar alguien más usando esa aplicación. Y bueno, estamos intercambiando fotos. Nos estamos mandando todo lo que podemos. Se siente raro. Sí, me siento bien. De emociones, no sé si... Claro, sí, o sea, me siento bien, digo, no estoy ni más triste ni más feliz. Me siento raro. Viste que los que tienen la misma sangre no es lo mismo. No es otra persona que huevos. Claro, no es así. No es así. Lo sentimos más cerca. Claro, o sea. Tenemos el gen, los de la misma sangre, por lo menos cuidarlo, no sé. Algo de eso ahora. Sí. Venimos de los simios y los simios se cuidan entre sí. Sí. Bueno, en este caso, yo qué sé. Me cae bien la idea de tener un hermano y una hermana. Me cae muy bien. O sea, no. A otra persona por ahí. ¡Oh! ¿Y estos dónde salieron? ¿Viste?
No mezclen, viste, todo, mi familia está ahí, chao. No, no, me cae muy bien. Además, una hermana, no la tenías. No la tenía, nunca tuve una hermana y ahora la tengo, loco, es increíble. Una hermana que no, bueno, no, no estuvo ahí en la niñez, pero bueno, es hermana. Sí, es hermana, es hermana. Ahora está como loco. Mi hermano está como loco, quiere que viaje cuando pueda, que vaya para allá, que no sé qué, que vayas a visitar, que su casa, está en esa, viste, lo que pasa es que yo no en el momento no, pero sí, mucho. Yo voy a dejar que baje un poco la pelota al piso. Porque todos tenemos nuestras vidas, ¿viste? Claro. Yo no puedo mañana. Okay. Eso no, pero con un bolsillo de Inglaterra. Además, ¿viste? Otra billetera. Claro, es otra billetera. Los ingleses te dicen, pasaje en avión ahora es como pasaje colectivo para nosotros. Lo que pasa es que, bueno, justamente, yo cuando viajé a Estados Unidos, aquí allá, me lo entregaron acá con mi plata, digo, pero me lo compraron allá, costaba un huevo. Era una moneda importante, bueno. Claro, costaba un huevo. Y estamos en esa, viste. Hoy me mandó, no sé la cantidad, me mandó un video, un video que él dice, el video. Me olvidé con. Viste que lo. Mira, me suena, creo que son de Birmingham. No, Birmingham. Ah, bueno. ¿Y vos sabes una cosa? Ni idea. Sé que las fotos que me ha mandado, digo, lo que pude ver así, se ve muy bonito. Y a mí lo que me gusta de Inglaterra es la campiña. Es eso lo que a mí me atrae. Mirá, tenemos un coso para reparar acá, un mecánico. ¿Alguien necesita? Dale. ¿Lo hacemos? Yo no tengo problema, yo no tengo daño. Yo, el daño es mínimo, pero viste que me gusta llevarlo arregladito. Pone otra, pone en vez de amarilla, pone. Habían dos amarillas, no sé si estarás poniendo la que no prende, no, yo. No, la voy a sacar porque quedan horribles. Sí. Pasar esas blancas. Sí, de noche queda buenísimo. Sí. Bueno, o naranja, tiene que haber. No sé la variante que hay, pero debería haber alguna naranja. Sí que las amarillas cuadradas grandotas no. Porque el faco se cae. Las amarillas. Sí, las rompenieblas abajo quedan. Quedan muy vistosas.
un invento muy, muy, pero muy francés. No me acuerdo de quién es. Para mí es de Citroën, creo. Pero no sé si no es Peugeot. Uno de ellos inventaron las luces amarillas para la niebla. Yo me acuerdo del Renault, el Renault 12 que...